Burgos ha vivido la magia del baloncesto en un intenso fin de semana en el que el Fort Burgos hizo historia conquistando la Copa Príncipe de Asturias. Pero además de básquet de alta calidad, la capital gastronómica de la cultura vivió una serie de eventos inolvidables. La magia del Rock Show contó con visitantes ilustres como Amaya Valdemoro. Todo lo que está relacionado con la promoción del baloncesto, la difusión, los niños jóvenes que aprendan, que se diviertan y llegar a cada rincón, es lo más importante, ¿no? Yo creo que esta actividad, iniciativa que estamos haciendo, que es buenísima para los niños, para el deporte, para la federación, y encantada. El Museo Itinerante del Baloncesto Español inundó de canastas un paisaje de por sí espectacular. Burgos se preparaba para la fiesta de su equipo, con la firma de un importante convenio con la Federación Española de Baloncesto. Estamos muy orgullosos de lo que está haciendo el club por nosotros, porque lleva el nombre de Burgos por toda la geografía española y por tanto estamos a tope con ellos, deseando que los éxitos deportivos puedan llegar. Los clubes de la ADECO Oro también tuvieron oportunidad de poner en común sus ideas para seguir potenciando una competición que ronda los 20 años de existencia. Una liga de la que provienen 11 de los 18 clubes de la Liga Endesa, además del 48% de los jugadores de la ACB. La competición estrenó web adecooro.es y renovó ilusiones antes de una final que se preveía apasionante. Fort Burgos partía como favorito, aunque River Andorra estaba decidido a dar la sorpresa. Isaac López dio las primeras ventajas. Un Burgos lanzado contaba con la puntería de Alberto Miguel enchufado, que disparaba a su equipo. Gustavo Aranzana, comentarista de excepción en Teledeporte, junto a Fernando Romá y Javier López, daba algunas de las claves para ganar una final. Muy igualado. Los apartados estadísticos, hay una igualdad máxima, ¿no? Posiblemente en ciertos detalles gana Burgos. Hoy tiene el campo a favor, la afición, pero eso puede ser un coste de presión adicional, ¿no? Los 8 puntos al descanso para el Burgos hacían soñar a su afición, que aplaudía a rabiar cuando el presidente de la FEB, José Luis Sáez, rendía homenaje al patrocinador principal del club, Fernando Andrés. Desde que empezamos tenemos una ilusión de hacerlo cada día mejor y yo creo que hoy estamos recogiendo los frutos y hemos dado un paso más en este apoyo al baloncesto y este apoyo a la ciudad de Burgos, que para nosotros es lo más importante. Todo parecía hecho cuando Fort Burgos superaba la barrera de los 10 puntos a 5 minutos del final, pero River no había dicho su última palabra. Pero este jugador empieza aquí saltando y me tiro para evitar ese pase. Y lo mismo, al límite de la falta, aunque sea falta, y van al tiro libre. ¡Me queda! ¡Vamos! Los andorranos empezaron a creer en la victoria. Y si este balón hubiera sido para el River, la historia final del encuentro incluso podía haber cambiado. Pero un gran Isaac López tiró de galones, experiencia y calidad para cerrar un partido increíble que desataba la euforia local. Yo creo que el público ha disfrutado, lo lleva haciendo todo el año y se lo merecía, ¿no? Y yo creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo y enhorabuena a todos y es un premio para todos. Andreu Casadevall incluso fue manteado como reconocimiento a la labor de un técnico excelente que ha entrado por merecimientos propios en la leyenda del club. Andorra sigue estando, vamos, prácticamente intratable. Pasa que nosotros hoy hemos estado físicos durante todo el partido, hemos hecho un buen trabajo defensivo y quizás estos últimos 40 segundos han empañado el trabajo de largo de todo el partido. Además, el partido dejó para el recuerdo imágenes impactantes, destellos de talento para el jugador nacional y un gran espectáculo en el que el beneficiado fue el baloncesto. El jugador español no tiene que entrar no solamente por el concepto de cupo, tiene que entrar por el concepto de la credibilidad que tiene en el campo, y en ese aspecto nosotros vamos a seguir defendiéndolo, porque creo que además para la inversión, la identificación que ahora mismo se tiene con ese tipo de jugadores, yo creo que en este momento tan, tan difícil que estamos viviendo es muy importante.
Conscientes de la importancia que tienen los socios y abonados en su proyecto, la plantilla del CANET quiso aprovechar el parón copero para dedicar una jornada a sus fieles seguidores. El conjunto riojano abrió las puertas del Palacio de los Deportes para compartir una mañana de diversión en la que los jugadores del CANET se han entremezclado con los niños de la cantera y los propios abonados, formando equipos para diferentes concursos y partidos. Más de 400 participantes que disfrutaron de una jornada en la que Jesús Sala y su cuerpo técnico ejercieron como árbitros y de la que participó toda una plantilla volcada con el proyecto social del club. Yo creo que ha sido una buena iniciativa, ha venido bastante gente y bueno, yo creo que tanto los muchachos de la cantera como el aficionado, pues yo creo que han disfrutado con este evento. La mañana concluyó con un concurso de mates en el que participaron David Mesa, Alberto Ruiz de Galarreta, Marek Mejeris y Alex Serna, con victoria final para el pívot norteamericano tras derrotar en la final a Galarreta, con un estratosférico mate saltando por encima de Miguel Moreno, fisio del club. Tras la gran final de Copa Príncipe disputada en el plantío, la Adecco Oro regresa a Teledeporte estrenando el que será su nuevo horario hasta final de temporada, los viernes a las 9 y cuarto de la noche. Una franja horaria que se estrenará en directo desde el Pazo 2 Deportes Paco Paz, donde el Club Orense Baloncesto recibirá al Barça Berrigal en una nueva prueba de fuego de cara a la permanencia. Los pupilos de Rafa Sanz han experimentado un gran crecimiento durante las últimas semanas, cosechando importantes victorias que les han llevado a presentar su candidatura, mientras que los de Borja Comenge no quieren dejar pasar una nueva oportunidad de sumar a domicilio, sabedores de que la empresa no será sencilla en uno de los pabellones más calientes de la categoría. El contraste de estilos en la dirección, el duelo de tiradores Barburezoya o la lucha interior entre Mateo Queso y el recuperado Alfonso Alzamora serán algunas de las claves del encuentro. La cita, el próximo viernes, a partir de las 9 y cuarto de la noche, en Teledeporte. Y si la final de la Copa Príncipe de Asturias fue espectacular, la de la Adecco Plata no se quedó atrás. Ceba Guadalajara y Unión Financiera Asturiana dieron una exhibición de baloncesto fresco y espectacular el domingo por la mañana en el mítico pabellón de San José, que cumplía 25 años de historia. Salió el Guadalajara corriendo al ritmo de un Llorente excelso en la dirección. El base madrileño hacía volar a su equipo, que deleitaba a la afición con mates como este. 12 puntos de ventaja adquiridos de forma eléctrica. Las muñecas funcionaban y Ceba coqueteaba con la posibilidad de romper el encuentro. Pero Oviedo es un equipo experimentado y no se descompuso llegando al descanso dentro de partido. El presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, Ramón Granados, disfrutaba viendo a su comunidad vibrando con el baloncesto de élite. Bueno, evidentemente para nosotros era una ilusión de un proyecto que se genera nuevo, que podamos estar a este nivel el primer año, ¿no? Y evidentemente para la ciudad, para la provincia, la propia comunidad y para todas las instituciones es una oportunidad única, ¿no? Mientras que Raúl Renales vivía intensamente la fiesta de la Adecco Plata en el Polideportivo San José. Que esto nos va a dar un salto como club, nos ha obligado a dar un salto de estructura. No, aquí hay mucha gente que normalmente no viene a vernos los sábados, lo cual seguramente se enganchará con un evento como este. Y luego, pues el espectáculo, yo creo que la ciudad se lo merecía. Llevaba peleando para tener baloncesto a este nivel y creo que es un buen premio para la ciudad. Pero lo mejor estaba por llegar, porque el tercer cuarto fue para guardar en las videotecas. Guadalajara golpeaba con los mates de Arteaga y Oviedo respondía con los triples de Víctor Pérez y Diego Sánchez. Héctor Macía dejaba sus ganchos para el recuerdo y Llorente demostraba por qué es digno heredero de una familia de estrellas del deporte. Todo para llegar al último cuarto con máxima igualdad. Ahí es donde apareció la presión del San José.
la experiencia de Balmón, que acabaría con dobles dígitos, pero sobre todo la dirección de un Llorente descomunal hicieron que la Copa se quedara en Guadalajara. Y es que los 38 de valoración con 22 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, más 4 de 4 en triples, hicieron que el base de Guadalajara fuera el protagonista de un partido inolvidable. Yo llevo queriendo jugar un partido así desde que empecé a jugar al baloncesto. Nunca había llegado a una final y menos una tan importante, y que el partido se nos diera tan bien. A mí personalmente y al equipo en general hemos estado muy concentrados, haciendo las cosas que teníamos, marcando unas pautas en cada tramo del partido, y al final, bueno, hemos cogido una racha en el último cuarto que ya les acaba por hundir. En definitiva, una fiesta del baloncesto Adecco Plata, donde disfrutar con el talento de jugadores que llegan pisando fuerte en clubs que no pierden la cabeza, tal como reconocía el presidente de la federación, José Luis Sáez. Y no son proyectos simplemente de club. En Guadalajara ya hemos planteado y firmaremos en las próximas semanas un acuerdo que va a ir mucho más allá. O sea, hablar desde la base hasta arriba, incluso es muy posible que tengamos un centro de formación. Y en el caso de Oviedo, todo lo que se está planteando y todo lo que se está haciendo también es para desarrollar un producto sólido, un proyecto sostenible. Y Oviedo es una grandísima ciudad de baloncesto y una grandísima ciudad de España.